Vamos a ver las calles cercanas a una escuela y mire usted cómo está la infraestructura de Cuba en el presente curso escolar. De punta a cabo y de rabo a cabo. Mira que... La avenida primera. Señores, déjenme explicarles algo a todo el mundo, especialmente a todos los cubanos que me ven desde dentro de Cuba. Que hay que contar con eso también. Tenemos de las 6 punto y pico de millones de reproducciones que tenemos al mes, casi 2 millones son personas dentro de Cuba. Personas que vienen a nuestro canal, por supuesto, y le interesa lo de Ucrania y le interesa de todo, pero quieren escuchar un análisis de lo que pasa en Cuba. Así que me debo a la gente y entre ellos a toda la gente que me ve de Cuba. Bueno, señores, aquí vemos un problema grave de infraestructura. Después vemos a los niños con dengue. Mueren niños con dengue, mueren enfermeras con dengue. Y ya no es que no es solo un charco, una cosa, es que ya las calles completas, todo es un charco, todo es una basura, todo es un churre, todo es una desgracia. Y este problema se llama infraestructura. Infraestructura. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Vaya, para no quedarnos nada más con el video, mira qué mal está la calle, mira qué mal está la cosa. Bueno, a ver cómo te explico algo. Como mismo una familia se planifica su economía, ¿qué es una nación? ¿Qué es un país? Bueno, un conjunto de familias que nos ponemos de acuerdo para darnos, para comprarnos, para construir lo que nos sirve y lo que nos ayuda a vivir con más dignidad y con más decoro. Entonces, yo les voy a explicar a los cubanos que me ven dentro de Cuba, ¿cómo se resuelve este problema? En un país democrático, en un país libre, en un Estado de Derecho, todos los diputados electos por nuestras comunidades, de los diferentes partidos, de las diferentes líneas de pensamiento, de los religiosos y los que no son religiosos, de los de izquierda, los de derecha, los de todo el mundo, se sientan en el Parlamento. Y con unas cámaras puestas para que las vea el país entero, vamos a discutir, por ejemplo, el problema de la infraestructura en Cuba. Te voy a decir cómo funcionaría esto en un país que no estuviera dominado por la mafia comunista. Bueno, resulta que ahí se ponen en el Parlamento estos videos. Y el país, en vez de estar dándole apoyo a la invasión de Rusia y Ucrania, dice, caramba, pero si nosotros estamos peor que Ucrania invadida, aquí no hay una calle que sirva, aquí no hay una escuela que sirva, aquí no hay un policlínico que sirva. Se pone en blanco y negro, en primer lugar, las cuentas del país. Cubano que me ves desde Cuba, en una Cuba libre y democrática, es así como funciona. En el Parlamento se empieza a discutir el presupuesto 2022. Y ese presupuesto dice, bueno, ¿cuánto dinero tiene Cuba? ¿Usted lo sabe? ¿Alguien sabe en Cuba cuánto dinero tiene Cuba? Bueno, pues mira, los españoles saben cuánto dinero tiene España. Los italianos saben cuánto dinero tiene Italia. Los americanos saben cuánto dinero tiene Estados Unidos. ¿Cuánto es el déficit? ¿Cuánto es la deuda? ¿Cuánto ingresa esta industria? ¿Cuánto es la otra? Señores, las cuentas están claras. En Cuba nadie conoce qué tiene el país, qué no tiene nada. Todo eso lo controlan en secreto los comunistas. Y ellos son los que deciden en qué se utiliza el dinero. En un Estado democrático, la decisión de qué hacer con el dinero de los cubanos, la tomaría un parlamento libre y democrático electo por la gente, con personas de diferentes tendencias, porque si todo el mundo piensa lo mismo, es igual que si lo decidiera uno. Entonces, cubano que me escucha, se pararía un diputado de Puerto Padre, que hipotéticamente se llama Eliezer Ávila, se para y dice, bueno, pido la palabra, señorías, con el respeto a todos los partidos, a todas las minorías, a toda la gente representada en este parlamento, en nombre del municipio Puerto Padre, a mí me gustaría proponer que el presupuesto nacional se enfoque el 20% en los viales.
tenemos un presupuesto de 11.500 millones, el 20% son 2.100 millones de dólares. Y aquí tenemos una propuesta para que las escuelas de los campos puedan ser accesibles, se pueda asfaltar el camino. Hay 5 compañías que están licitando este proyecto y queremos, sus señorías, que ustedes nos apoyen para aprobar una ley presupuestaria para que en el año 2022 estos caminos queden asfaltados y haya mejor acceso, mejor transporte de carga, mejor todo. Bueno, se para un diputado comunista de los 3 que cogieron los comunistas en esas primeras elecciones, como en Polonia, y dice, su señoría, yo discrepo del señoría Eliezer y yo quiero proponer en nombre del bloque comunista que ese 20% del presupuesto sea invertido en hoteles. Hoteles que embellecerían la costa norte de Cayo San Clark y nos visitarían muchísimo yumas. Y bueno, ya después con lo que esos yumas dejen, pues podríamos tener una reunión, una comisión, otros eventos para decidir qué hacer con ese dinero. Y Eliezer Ávila de Puerto Padre ya tiene la mano levantada. Y el jefe del parlamento, electo por los parlamentarios, dice, bueno, orden, orden, los parlamentarios de Las Tunas, orden, orden. ¿Ya terminó, diputado, señor comunista? Sí, yo he terminado. Tiene de nuevo la palabra, la réplica, el diputado Eliezer Ávila de Puerto Padre, Las Tunas. Su señoría, yo quiero contestar a lo que ha dicho el diputado por la Alianza Comunista, señor Yusuan. Y a mí me parece que no podemos, con esta situación que tienen los caminos, los viales en Cuba, invertir ese dinero en la satisfacción del extranjero cuando tenemos a los propios niños, a los cubanos, que no pueden entrar a las escuelas cuando llueve porque peligra incluso su vida. Miren, parlamentarios, queridos señorías, miren el video de cómo una niña en El Cotorro, por falta de inversión en infraestructura, por el presupuesto aprobado por esos mismos comunistas, murió y no se pudo hacer nada por ella. Yo quiero que los parlamentarios nos apoyen en votar esta ley para mejorar la infraestructura de Cuba. Ahí está la niña que murió. Y al final de este proceso, esto es verdad, acaba de morir la niña en El Cotorro. Se fue por una alcantarilla destapada. Bueno, se lleva a votación el proyecto. Habló Yosuán, defendió su inversión en los hoteles, habló Eliezer Ávila, defendió la inversión en las escuelas y mira usted la pantalla adelante y aparece en verde, 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 verde. 83% de los diputados votan por la ley presupuestaria que pone prioridad a la inversión en las carreteras y los caminos. ¡Aplauso para Eliezer Ávila! Señor, esto que yo le estoy contando a usted no es una ficción, no es una cosa. Esto es lo que sucede en un parlamento democrático. Ahora, ¿cómo sucede hoy en Cuba? Ocurre una reunión del buró político a puerta cerrada, todos comunistas, todos coluidos, todos interdependientes, todos pertenecientes a una misma familia mafiosa. Y ya le baja a los diputados para ratificar el presupuesto nacional. Van los ministros, le meten una muela. Pero el día que un periodista entrevista a un diputado de verdad en Cuba, le haga una entrevista, todo el mundo se va a dar cuenta de que un diputado en Cuba es un monigote. Ellos dominan un poquito más de información que el cubano de a pie, pero no dominan nada de información, de la información de verdad sensible, de los verdaderos dineros del país, de las cuentas del país, de cómo opera esa mafia económica. Eso no lo sabe nadie de los diputados. El partido no les da esa información. Ni siquiera los miembros del partido lo saben. Eso es un grupito, un grupúsculo de personas. Ahí arriba. Entonces, cuando yo te estoy proponiendo y te estoy diciendo que la única solución a todos estos problemas de miseria y de pobreza es una democracia en Cuba, no te lo digo porque a mí nadie me pague por eso. Es porque tengo razón y porque es así, es verdad. El tema no es un interés personal. Es que vuelvo y te repito, un país solamente puede avanzar si nos ponemos de acuerdo como una familia.
¿Cuánto sacrificio ha pasado el pueblo de Cuba? Yo no te estoy diciendo que hacer sacrificios para lograr algo esté mal. Claro que podemos hacer sacrificios como nación, pero para lograr algo, nosotros lo hacemos como familia. Mira, nosotros hicimos un sacrificio después de 5 años en Estados Unidos. Que ahorita voy a hablar de eso. El sábado cumplimos 5 años mi familia y yo, parte de mi familia, Rachel, yo y mis hijas en Estados Unidos. Y hemos hecho un sacrificio. Un sacrificio es que nunca en 5 años nos hemos ido de vacaciones. Nunca. Nosotros hemos ido a un crucero, nunca hemos ido a Punta Cana, nunca hemos ido a Cancún, nunca hemos ido a las Cataratas, nunca hemos ido a ningún lado de vacaciones. Solo ha sido trabajar y trabajar y trabajar. Nuestro disfrute, nuestras vacaciones, es hacer una comidita en la casa. Eso es lo que hemos hecho. Y este año teníamos las primeras vacaciones a Punta Cana. La construcción se pasó de presupuesto completo y tuvimos que coger ese dinerito y ponerlo en la construcción. Ese es un sacrificio. ¿Para qué? Para tener un sueño como familia que siempre quisimos tener una finquita. Perfecto. ¿Quién dijo que un país no puede hacer sacrificios? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Ahora, lo que usted no se puede sacrificar en vano. El pueblo de Cuba lo único que ha tenido es sacrificio. Nosotros no tuvimos Punta Cana, pero tenemos finca. Ahora, el pueblo cubano no puede tener libertad de elección. El pueblo cubano no puede tener democracia. El pueblo cubano no puede tener vacaciones. El pueblo cubano no puede tener salario. El pueblo cubano no puede ir a un hotel. El pueblo cubano no puede salir de Cuba. El pueblo cubano no puede comer dignamente. No puede darle un chocolate a los hijos. No puede el trabajador tomarse una cerveza tranquilo en su casa. ¿Y en base a qué estamos haciendo el sacrificio? Porque tú dices, bueno, este año no tomamos cerveza en Cuba. Este año no comimos langosta en Cuba. Pero se terminó la autopista nacional. Hermano, ¿tiene sentido? ¿Qué es mejor, comer langosta o terminar la autopista nacional? Si tú me dices a mí que todos los millones de dólares que le vendimos la langosta a los europeos, tú lo vas a comprar de asfalto, cabilla, bloque, qué sé yo, y se va a hacer todos los puentes y todas las cosas de la autopista nacional para mejorar el transporte de carga, el transporte de pasajeros, para que la gente no se muera allí en los accidentes, en los baches. Oye, a lo mejor la gente vota por hacer ese sacrificio, pero es un año. No 63, un año. Perfecto. Ahora tú me dices, el año que viene, en Cuba no se va a comer camarones. Número uno, ¿para qué? Bueno, porque si vendemos los camarones en el mundo, vamos a tener los 200 millones de dólares que hace falta para arreglar las termoeléctricas. Ay, yo me lo puedo pensar. Digo, ok, no vamos a comer camarones. Para que arreglen la guitera, la Felton, la esto que hace falta, dijo 110, vaya, vamos a darle 200 millones. Oye, pero ya yo me voy a meter ahora 30 años con luz, sin problema ningún tipo de corriente. Y así sucesivamente. Ahora yo me pregunto, llevamos 63 años sin comer camarones, sin comer langosta, sin tomarnos el café que se produce en Cuba. Pero tampoco tenemos termoeléctrica, pero tampoco tenemos autopista, pero tampoco tenemos un hospital que sirva, pero tampoco tenemos un policlínico, pero las escuelas tampoco, pero los caminos tampoco, pero las carreteras tampoco, pero las casas tampoco. Entonces, tú me puedes decir, compañero comunista, ¿hasta cuándo y hasta dónde y en base a qué es el sacrificio que hemos hecho? Empezaron mis abuelos con el sacrificio, siguieron mis padres con el sacrificio, seguí yo con 33 años de sacrificio. Siguen ahora los niños en Cuba se siguen sacrificando. Porque vivir en un país donde tú no te puedas comer un caramelo, un chupa chupa en paz. Donde tú no puedas regresar a tu casa después de un día de estudio. Oye, comerte un sorbeto, un chocolate, una chuchería. Alimentarte bien, dormir bien. Tener una ropa limpia, lavada, tener un par de zapaticos, coño, para ir a un cumpleaños. Los niños se están sacrificando también. Muchísimo. Los viejos ni se diga, los viejos en Cuba son mendigos. Mendigos adentro de la casa, mendigos afuera de la casa, pero mendigos. Están en la indigencia, la miseria, la mayoría. Entonces, señores, ¿cómo es posible? Porque los comunistas te hablan todos los años de la revolución pide sacrificio. Tenemos que sacrificarnos, pero es que el sacrificio tiene que estar claro. 2 más 2 son 4. 2 más 2 son 4.
Ok, los médicos cubanos van a ir a África. 100.000 médicos, 126.000 médicos llegó a tener la dictadura regado por el mundo. Desde Emiratos Árabes hasta no sé dónde, cobrando 7.000, 10.000, 15.000 dólares por médico. Y le daban 300, 400 al médico. Médicos que murieron. Médicos que están secuestrados y nadie habla de ellos. Y en ese concepto la dictadura hizo miles y miles y miles de millones de dólares. ¿Dónde están puestos, men? ¿Dónde están? ¿Dónde tú puedes caminar por Cuba y decir, mira qué ciudad más moderna? Mira qué cosa tan bella han hecho aquí los comunistas. Mira qué feliz está la gente. Mira qué bien están los niños. Mira qué bien está... ¿Dónde es eso? Y entonces llega Carlos Lazo aquí a Miami y te dice que no, que para cambiar esa realidad tú lo que tienes que hacer es mandar una bolsita de leche. ¿Cómo tú construyes todos esos kilómetros de autopista? ¿Cómo tú construyes todos esos puentes? ¿Cómo tú revives las millones de vacas que se han muerto en Cuba? ¿Cómo tú descontaminas el río Almendares? ¿Cómo tú haces con una bolsita de leche? ¿Cómo tú haces el camino y cómo tú haces las alcantarillas de una ciudad abandonada por 73 años con una bolsita de leche? Te das cuenta de que eso es lo que, de lo que nos acusan. No, que la politiquería, eso es politiquería. Mantenerte entretenido con la librita, con la cosita, con el perfume, con el desodorante, todo eso es politiquería. Por eso es que desde este canal, desde atrás del teléfono, atrás de la cámara, desde aquí para que me puedas escuchar, te digo que el único tema del que es válido hablar, profundizar, disertar, enamorar y luchar, es la libertad. Es la libertad del pueblo de Cuba. Señores, yo vuelvo a la familia. La familia, cuando tú tienes una solidez económica, tú tienes una solidez económica, déjame decirte que esa es la verdadera libertad. Como familia y como país. Cuando tú tienes dinero, no es mucho dinero, pero tú pagas tus cuentas por ti mismo, tú tienes tus ahorros, tú tienes tus cositas. Tú me vienes a mí a invitar, a apoyar un genocidio como el de Ucrania y yo te digo, no, no, gracias, no, Rusia, no. ¿Pero por qué te puedo decir que no? Porque yo no dependo de ti. Ah, se berrió Rusia porque Cuba no quiso secundarla en la invasión imperialista a Ucrania. Hay que se berré. ¿No me quiere vender más petróleo? Se lo compro a otro país. Perfecto. Lo produzco yo mismo. Tengo energías renovables, tengo hidroeléctrica, tengo otra cosa. Lo mismo la persona. ¿Tú sabías que salió un estudio en los Estados Unidos que dice que hay no sé cuántas millones de mujeres y de hombres, de pareja en Estados Unidos que siguen juntos porque si se separan no pudieran pagar la renta? Un estudio que se hizo en los Estados Unidos. Eso mismo pasa en el mundo. Hay países que están juntos porque si se separan no pueden pagar la renta. Esa era Cuba con la Unión Soviética. Como yo amo a los rusos. ¿De dónde te nació ese amor? ¿De dónde te nació ese amor por la cultura rusa? Yo amo a Irán. ¿Qué tiene que ver Camagüey con Irán? Mentira. Es por el que diga, yo amo a la Florida donde vive mi hijo. ¿Por qué se alían? La gente no sabía ni lo que era la Guaira tampoco en Venezuela, esto y lo otro. Se alían porque si se separan no pueden pagar la renta. La visión que yo tengo nacional, de país, de Estado, es lo que está haciendo ahora El Salvador, por ejemplo. Que la gente está muy quejada porque la reelección por una vez en El Salvador, eso existe en todo el mundo democrático, el presidente puede ser reelecto una vez. ¿Por qué si El Salvador está viviendo la mejor etapa de su vida? Y El Salvador por primera vez en su vida se encamina hacia la verdadera libertad y soberanía del Salvador. Y todos los salvadoreños están contentos con el rumbo que tiene el país. ¿Por qué lo tienen que cambiar obligado? ¿No? Si en Estados Unidos se puede reelegir, en Brasil se puede reelegir, allá se puede reelegir. Bueno, que se reelija una vez, Bukele. Ah, tú me dices que va como Evo Morales por el quinto mandato, sexto mandato, octavo mandato. Mira, vamos a ver. Pero ¿por qué tiene que salir Bukele en el pleno auge, apogeo, en los 15 de todos los proyectos? Por primera vez en la vida, cero homicidio.
Por primera vez en la vida crece la economía del Salvador. Por primera vez en la vida recibe inversión de países que están pudiendo ver un destino seguro a su dinero allí. Playas que se están convirtiendo en paraísos donde la gente no podía caminar porque te estacionaban. Está bien. Yo creo que un presidente puede reelegirse por una vez, estar dos mandatos en el poder. No me asusta para nada eso. Si el pueblo lo quiere, porque si el pueblo quiere, no vota por Bukele. Nadie está obligando a los salvadoreños a votar por Bukele. Ahí están todos los candidatos, todos. Si usted quiere reelegir a Bukele, lo reelige. Si usted cree que va por buen camino, si lo quiere quitar, lo quita. Ahora, en Cuba, a lo que me refiero, es a que tener en Cuba políticos que piensen como Cuba. ¿Cómo Cuba va a ser el primer país en economía? ¿Cómo Cuba va a ser el primer país en libertad? ¿Cómo Cuba va a ser el primer país en industria? ¿El primer país en infraestructura? ¿El primer país en felicidad? Así es como hay que pensar en Cuba. Y hay que competir con el mundo. Y yo le digo una cosa. El presidente que tenga la República de Cuba y que el equipo de competencia sean los cubanos, es un equipo ganador. Yo no entiendo por qué los comunistas... si tienen el mejor equipo del mundo, men. ¿Por qué los comunistas odian competir con los cubanos? O sea, ¿tú te imaginas qué placer? Tú decir, caramba, si el cubano es el ser humano más emprendedor y más creativo del mundo, ¿tú imaginas que el presidente de Cuba sea el capitán del equipo Cuba y que reúna a su pueblo y le diga, vamos para adelante, vamos a desarrollarnos, vamos a hacernos un país de primer mundo, critíquenme todo lo que le da la gana, armen los partidos que le da la gana, voten por quien le da la gana, pero salí yo ahora de presidente aquí por 4 años y en estos 4 años vamos a transformar Cuba. Y lo vamos a transformar con ustedes, con los cubanos. A hacer negocio, carajo. A hacer compañía. A soltar la porquería, la libreta de abastecimiento. A comprar en las tiendas todo lo que le da la gana a ustedes. A producir. No, pero es que hay unos extranjeros que quieren venir después que los cubanos hagan lo que vamos a hacer. Mientras haya un cubano que quiera tener su negocio en Cuba, su restaurante en Cuba, construir su hotel en Cuba, después vamos a hablar con los extranjeros. A mí me conviene que se enriquezca el cubano, el del barrio, el de allí. Ahora hay unos canadienses que quieren hablar con usted, presidente, prográmala la reunión para el año que viene. Porque yo tengo reuniones todos estos días con empresarios cubanos, nacidos en esta tierra, amantes de esta tierra, enamorados de esta tierra. Llevamos 63 años quitándole el poder al cubano y dándole el poder al español, al otro. Y a eso le llamamos soberanía. ¿Tú conoces algún cubano de Cuba, nacido en Cuba, que haya tenido el derecho de gestionar su capital? Silvio Rodríguez, por ponerte un ejemplo, pero que no fuera Silvio Rodríguez, trovador del mundo entero, Pablo Milanés, tiene 10 millones de dólares y quiere construirse un hotelito en Guanabo. Para estar su vejez tranquilo alquilando el hotelito en Guanabo. ¿Lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? No. No, porque eso sería enriquecimiento y la constitución comunista lo prohíbe. Ah, no, pero sí puede venir el iraní. Sí puede venir el empresario europeo. Sí puede venir el otro. ¿Por qué? ¿Hacer billete a costilla del pueblo cubano? ¿Cómo es posible que mi casa sea para mis vecinos? Y si hago café, mi mujer se queda sin tomar café. Mis hijos, si hago comida, se quedan sin comer. No. Y ahora usted me dirá, bueno, estoy equivocado. Ah, yo estoy diciendo esto porque me paga la CIA. Estoy diciendo mentiras. Señores, esto que yo te estoy diciendo no es porque yo sea brillante, que lo soy. Te estoy diciendo porque es lógica. Es lógica pura. Cuba es un país, ahí un pedazo de tierra donde viven 11 millones de gente abandonada. Esas 11 millones de gente abandonadas que tiene el comunismo allí son el equipo triunfador para pasarle adelante a pila de países. Esa madre que tiene 3 niños allí y tiene 22, 23 años.
gestionada correctamente el cuidado de esos niños con dignidad en el daycare correcto, esa madre puede fundar una compañía y desde su casa con internet de banda ancha y con teléfono vender contenedores de carga entre China y Groenlandia. Aquí lo hacen amigas mías en Estados Unidos y ganan miles de dólares de mil millones de manera diferente. Mira a la muchacha Liz que va a empezar de sponsor de este canal. Se compró 10 ponis y tiene una niña de un mes y medio y tiene otra de 4 años y con una niña en un brazo. Otra está con el teléfono diciendo que día es el cumpleaños. Sí, perfecto, a las 2 de la tarde ahí estaremos. Muchísimas gracias. Perfecto, oye, fulano, alístame los 2 ponis que nos vamos para allá. Que pa, 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 y hace miles de dólares. ¿Por qué en La Habana o en La Tuna o en Camagüey no puede poner Liz una franquicia de su compañía de pony? ¿No le gustan los ponis a los niños cubanos? ¿No hacen cumpleaños los niños cubanos? Porque en Cuba no hay libertad, no hay garantía jurídica. Aquí no hay quien le quite el dinero de ella. Es de ella. Y hace con su dinero lo que le da la gana. Ahora, si ya yo empiezo a tener entonces 10 inspectores, 80 de la seguridad del Estado, los que van en la Suzuki a ver el pony, a ver cómo es la cosa. Pero a ver, espérate, que se está enriqueciendo, que se compró un televisor grande, pero que tiene un carro y todo. Está viviendo por encima de sus posibilidades. Es que le hemos llenado la cabeza al cubano de mierda, ¿ven? Y tú te das cuenta y conversas a veces con vecinos que uno tiene, con amigos, con ex compañeros de aula que están en Cuba y empieza una conversación y tú te das cuenta de la cantidad de mierda que hay en la cabeza del cubano. Y uno de los objetivos fundamentales de estos canales es barrer, es limpiar, es tirar agua, es baldear la cabeza esa. Digitalmente hay que coger el cerebro de mucha gente y lavarlo. Lavarlo, men, quitarle todo ese muro, todas esas cosas y limpiarlo para que le entre oxígeno. Porque te das cuenta en las conversaciones, en las cosas, cuando te hablan de los ricos, te hablan de los no sé qué, te hablan del capitalismo, el neoliberalismo y las cuestiones y la bola. Tienen una versión metatrancamierda del mundo. ¿No te ha pasado eso? Que empiezas a hablar con gente en Cuba y te dice, no, porque el neoliberalismo mundial y que no sé qué. Un tipo con el fango a la rodilla. Y te está hablando de que no, porque la dignidad de Cuba, los poderes fácticos del mundo, de que el neoliberalismo, el, no sé qué, y las lombrices en las nalgas son así. Eso no es normal. Ahora, a Cuba le hace falta eso. Unas elecciones libres. Un presidente o presidenta joven. Desmarcado completamente de la vieja del generalato ese. Un civil que no le deba nada a esa gente. Una persona decente, profesional, con buen delivery. ¿Para qué? Para que pueda comunicarse, para que pueda convocar, enamorar, juntar, explicar un proyecto de país. Que vaya provincia por provincia, municipio por municipio, con una sola visión. ¿Cómo vamos a desarrollar esto? Y que la visión sea con los cubanos, para los cubanos. Así no fue que lo soñó Martí, pero es que no es difícil. ¿Qué es más difícil? Que alguien asuma el papel de jefe de Estado y diga, yo te voy a garantizar todo. ¿Qué es más difícil? ¿Eso? ¿O simplemente darle la libertad a las personas que en el marco de un Estado de derecho lógico, las mismas personas resuelvan sus problemas? Señor, es más fácil desarrollar a Cuba basado en el interés de los cubanos. Al que le gusta el pan, que haga una panadería. Al que le gusta el helado, hace su heladería. Al que le gustan los deportes acuáticos, pone una compañía de deportes acuáticos. Al que le gusta la de pajarito, cría pajarito. Yo no puedo como Estado prometerle a todo el mundo que yo los voy a hacer feliz. Ese es el comunismo, esa es la revolución. Somos felices aquí. Y usted le ha preguntado a cada persona si es feliz de verdad. O todo el mundo está con una risa fingida agitando la banderita. Y por dentro tiene el corazón destrozado. Y está frustrado y está cansado y está encabronado. Por eso es que se te va todo el mundo del país.
Por la mañana están en el desfile el 1 de mayo y a las 8 de la noche se están montando un avión para Nicaragua. Pero al comunista no le importa que tú le digas la verdad. El comunista no quiere saber la verdad. El comunista quiere simplemente que tú hagas lo que a él le conviene. Sea por verdad, o sea por engaño, sea por hipocresía, pero hazlo. Ve al desfile. Camina por ahí para allá. Que lo que yo quiero es que todos los periodistas internacionales tiren la foto que tú caminaste. Si tú me quieres o no me quieres de verdad, ese es tu problema, pero fíngelo, orgasmo. Fíngelo y fíngelo bien. Te dejo con esta idea. Desarrollar a Cuba no es difícil. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Tenemos un capital humano excelente. Y cuando yo hablo de Cuba, te hablo de los 15 millones de cubanos que yo conozco. Hay 11 millones y medio dentro de Cuba y 4 millones y medio afuera. Cuba, para mí, es todos los cubanos. Tenemos la experiencia. Tenemos el capital. Tenemos las ganas. Tenemos el amor para hacerlo. Tenemos un país lindísimo. Destimbalado, pero el sol sigue saliendo. Las playas siguen lindas. La geografía del país, que está ubicado en la llave del Golfo de México, equidistante de Norteamérica con Sudamérica. Estamos ubicados en un clima perfecto. Estamos ubicados en el paso del comercio mundial. Hablamos el idioma más hablado en el mundo después del chino. El más expandido es el idioma español. No se nos da mal el inglés, nos comunicamos. Tenemos 1,000,000 y pico, 2,000,000 y pico de personas viviendo en los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Somos la comunidad en el exterior más próspera que existe. Tenemos gente buena y gente linda en todos los municipios, en todas las provincias para hacerlo. Pero señores, si seguimos entretenidos a estas alturas, ¿con qué código de familia? ¿De verdad que estamos embarcados? Yo no quiero votar por nada dentro de la dictadura. Porque eso es votar por más dictadura. Si sabemos que el problema es la dictadura y la dictadura propone una ley, yo no puedo irme ahora a hacerle caso a la ley que dijo, porque es que todo dentro de la dictadura está viciado. Todo es un fraude. Ah, que tenga un artículo que yo coincido con ese artículo. Sí, pero ¿y con todo el resto? Ayer vimos una caravana de los comunistas, la Unión de Jóvenes Comunistas, por el código sí. ¿Tú crees que la dictadura apoyaría y dedicaría presupuesto a eso si ese código de familia le quitaría poder a la dictadura sobre los niños cubanos? No, la dictadura lo apoya porque ese código empodera más todavía al Estado con los niños y le quita más facultades a los padres. Ahora, si ayer fue la caravana por el código sí, ¿cuándo es la caravana por el código no? Mire qué casualidad, todos los cubanos con bicicleticas iguales como trocitos, con todo, perfecto. Míralo, las bicicleticas. Las del turismo, dedicadas a la caravana. Ven acá. Y ahora pueden salir todas las iglesias por el malecón y todo el mundo a decir que no. Yo creo, fíjate que la gente dice, oye, es fácil entrar un teléfono en Miami y decir que en Cuba se lancen a la calle. Pero si hay que lanzarse a la calle y ir a votar por el código, sí. ¿Por qué no hacemos algo? Que nadie vaya a votar. A ver, yo ya no te estoy pidiendo que te inmolen y te tires frente a un tanque. Es que no vayas a participar de esta pantomima. No lo puedes hacer tampoco. No, entonces no puedes hacer nada. Ese anhelo de reconstruir a Cuba y de tener una Cuba linda y próspera, bueno, seguirá esperando. Seguirá esperando. Y mientras los cubanos no puedan ni siquiera quedarse en la casa, no, ni salir ni quedarse en la casa. Cuando hay que quedarse en la casa, bueno, mira, los que pudimos escapar de la dictadura, seguiremos haciendo negocios, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer, crear riqueza en el mundo entero. Y a lo mejor nos morimos como Celia Cruz con el dolor de no haber visto una Cuba libre. Ojalá que eso no me pase. Pero me moriré también con la satisfacción de, a pesar de no haber tenido una patria, un país que me impulsara y que me inspirara, solamente me persiguió y me castigó. Oye, logré renacer también, injertado en otra sociedad libre, y aún así le pasé adelante hasta los propios americanos. Y creé una familia linda, y dos hijas buenas. O sea, que tendré para entristecerme, pero también tendré para enorgullecerme.
Pero y el que no pudo escapar de esa dictadura, y todos los ancianos y todos los abuelos que tenemos en Cuba, ¿con qué idea es la que se van a morir? Entonces, señores, tenemos una excelente oportunidad con el Código de Familia este de no ir a votar nadie, Lazarito, Manuel Alonso y todo el mundo en las urnas esperando que llegue la gente, y la gente no va. ¿Quién fue la presidenta del CDR? Sí, una sola. Quédese todo el mundo en casa. Nadie vaya a apoyar esto. Ya se va a hacer un mensaje internacional y nacional grandísimo. El pueblo necesita enviarle mensaje al propio pueblo. Una manera de enviarnos un mensaje a nosotros mismos es que nadie vaya a votar a eso. Y entonces, bueno, ya todo el mundo se va a dar cuenta que todos estamos puestos para la cosa. Ya luego tendremos otra convocatoria. Ahora sí, ahora es todo el mundo para afuera. Pero vamos a enviarnos un mensaje a nosotros mismos. Nadie vaya a votar. Se te acabó el tema de que te estoy mandando a pararte frente a un tanque. No, quédate en tu casa, men. No te quedaste cuando el COVID. No te quedaste cuando los aguaceros. No te quedaste cuando los apagones. No te quedaste. Oye, socio, quédate un día, el día de la votación del código. Señores, nosotros podemos tener 20 veces mejor código en democracia. Actualizado a lo mejor del mundo. Pero un código de familia. Que los meses que dure el proceso, hablen en la televisión los activistas LGBT, pero hablen también los pastores, pero hablen también los ancianos, pero hablen también las madres, pero hablen también, óyeme, y se haga un debate como familia que somos, y escuchemos a todas las voces, y vamos a aprobar excelentes leyes, no solamente para los niños, para los ancianos, para los trabajadores, para las madres embarazadas, para todo el mundo, pero tiene que ser en libertad y en democracia. Aceptar y participar y votar a leyes dentro de la dictadura es apoyar a la dictadura. Participar de un proceso convocado por la dictadura es apoyar a la dictadura. No lo hagas, men. Ahora, yo no te puedo obligar. Tú puedes hacerlo de toda la vida. Llegó el 1 de mayo por costumbre. Bueno, yo estoy acostumbrado a ir. Bueno, pero después no me eches la culpa a mí del niño que se fue por la alcantarilla. Ni de la escuela que le cayó arriba a los muchachos, ni de la no sé qué, no, porque allá en Miami, porque allá no. La Cuba que estás viviendo es el producto de tus malas decisiones. Las decisiones tienen consecuencias. Y la decisión de no hacer nada para que se caiga esa dictadura tiene consecuencias. Y puede ser el familiar tuyo el muerto por dengue. Y puede ser el abuelo tuyo el que se muere de hambre, a pesar de todo lo combatiente y todo lo que sea. Y puede ser la hija tuya que criaste y la mimaste con toda la vida, la que con 14 años se monta en una lancha y se ahoga en el mar. O se vaya para otro país y te la prostituyan y nunca la veas más. ¿Por qué? Porque tú como padre, porque tú como abuelo, porque tú como tío, porque tú como hermano, tomaste malas decisiones. ¿Cuál mala decisión, Eliezer? Votaste por el código de familia este. Ay, Eliezer, pero no me digas. Cubano, ponte serio, cabo, ponte serio. Como dice Serrano. Todo te la repampinfla, todo te da igual, todo, ay, yo voy, porque bueno, de todas maneras hay que, no, men, esto no es un juego. Es tu vida la que está en juego, la de tu familia. Para, date un tiempo, analiza lo que está pasando. Hay un deseo de libertad verdadera en Cuba. No puedes seguir en la piroflautica, en el traguito ron, en la bobería, no, lo mío, la gozadera, lo mío. Socio, estás contribuyendo a que el país se siga pudriendo. Tiene gangrena el país y se sigue pudriendo. Todos los días hay que amputar un edificio, hay que amputar un parque, hay que amputar una eléctrica, hay que amputar un central, hay que amputar. Ya Cuba le han amputado todos los dedos de los pies. Ya lo que queda es una Cuba postrada. Y tú sigues entretenido. Porque los influencers, claro, un teléfono, señora, a usted no le importa eso. Yo no soy el culpable de los problemas de Cuba. Te hable por un teléfono. Te hable por un catalejo. Te hable por señales Morse, te hable por un videocasete, te lo diga por donde te lo diga, lo que te estoy diciendo es verdad. Da igual si Eliezer Ávila se muere de hambre o da igual si Eliezer Ávila se compra un yate de 100 millones de dólares. Esos no son los problemas de Cuba. Esos son problemas de Eliezer. Cuando yo he pasado hambre, ha sido problema mío. Ahora, cuando yo triunfe en algo, también es problema mío. Ahora, yo no le he quitado un peso a Cuba para eso.
ni le he pedido un peso a nadie en Cuba, ni lo he cogido del presupuesto. Yo no tengo acceso a esas cuentas. Yo no le he robado un peso a nadie. Entonces deja de enfocarte en lo personal, en si fulano me cae bien o el otro me cae mal o el otro me cae regular. Todo eso son estupideces y pérdida de tiempo. Está bien el folclore. Óyeme, al cubano le gusta el chisme, le gusta el brete, que si Otaola, que si se pagó con Pollito. Y mañana también se reconcilia con Pollito. Y no pasa nada. Ese no es el problema de Cuba, men. Que me escribe la gente de Cuba ahora preocupado porque fulano y mengano que no se hablan. Eso no. Vaya. Mira, eso es color. Pero lo verdaderamente importante es lo que decide sobre tu vida. Es la ley vigente en Cuba, es la constitución de Cuba, son los que dirigen Cuba. Ponte para eso, men. Ponte serio y ponte para eso. Ahora, ¿podemos tener un mejor país con cubanos desentendidos de la política y la situación? Mira, no se puede. ¿Se puede lograr la libertad de Cuba con hordas de cubanos bailando con Yomil y con el otro? Que no hay un problema con hacerlo, pero sal y ponte y conéctate de nuevo. ¿Se puede lograr la libertad de Cuba con nuestra familia en Cuba desconectada de la realidad de Cuba? No. No se puede. Con todo el excelente trabajo que hagan los influencers, con toda la información que haya a disposición, con todo eso, si la gente sale a votar todo el mundo por el Código de Familia disciplinaditamente y ya, y el Código sí, y ganó y tal, sigue la dictadura. Y no es culpa mía. Es culpa tuya. Que vas allí y eres un actor más de la obra de teatro de la dictadura. Ahora estaba mirando la cuestión con Ulises Toirac y lo otro, y lo otro, y lo otro. Lo que pasa es que en Cuba hay mucha gente inteligente, con pensamiento, con cosas, que hoy hace una crítica, pero mañana va y vota por el Código y está allí el primero. Y pa, y te usan y te dicen y te ven. Señor, coherencia. Coherencia. ¿Qué hay que hacer? Es una pregunta que yo me hago. ¿Qué hay que hacer para que Luis Alberto García, Ulises Toirac, el otro, entiendan que aquí el problema es la dictadura que hay en Cuba? Y una vez que usted lo entienda, actúe coherentemente con eso. ¿Y por qué tú mencionas esos nombres? Caramba, porque son referentes. Las comunidades se mueven por referentes. Las naciones, los países se mueven por referentes. Y aunque a usted le parezca que no, cuando usted tiene un nombre, cuando usted tiene una visibilidad, cuando usted es parte del ideario de un país, como actor, como músico, como lo que sea, usted tiene una gran responsabilidad también. Usted tiene una inmensa responsabilidad también. Porque la gente, cuando quiere saber por dónde es el camino, por dónde es el bien o por dónde es el mal, va a mirar a sus referentes. ¿Qué hacen la gente a la que yo respeto? ¿Qué hace la gente a la que yo sigo? Y si la gente a la que yo respeto y sigo, al mejor médico, al mejor profesor, al mejor universitario, lo que hacen es ir todo el mundo por la carnalita tranquilito a hacerlo al primero mayo. Coño, ¿qué le va a quedar a la gente de a pie? Bueno, si ellos le hacen, pues ellos que saben más que yo, pues bueno, yo seguiré. Por eso es importante el ejemplo y el liderazgo de las personas, incluyendo a los artistas. Oye, disculpen a veces que yo te meta estas catarsis, estas muelas, estas cosas, qué sé yo, pero es que creo que hay que hacerlo.